Amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Esta vez voy a explicar cómo configurar nuestro piano Yamaha PSR-E343 para poder tocarlo con piano y con un pad de fondo. Si tú tienes este mismo piano o series posteriores a estas, tú vas a poder hacer este mismo procedimiento. Así que si te interesa hacer este procedimiento, te invito a quedarte hasta el final y a mirar el video y vamos a comenzar. Muy bien amigos, estamos aquí para configurar el piano Yamaha PSR-E343. Voy a encenderlo. Recuerda que si tú tienes un Yamaha de esta serie o posterior a estos, tú puedes hacer estos procedimientos. Y aún si son series más avanzadas, puedes hacer mejores procedimientos. Bien, ahí tenemos nuestro piano como se prende por default. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agregarle un pad a este piano y vamos a hacer algunas configuraciones para también agregarle reverberación y algunas otras cosas y poderle guardar este sonido. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a presionar la tecla, perdón, el botón que dice dual y ustedes podrán darse cuenta que se monta una segunda voz. Cuando yo mantengo presionado el botón dual, me dice el nombre de esa voz. En este caso es una sección de cuerdas la que está cargada, pero muchos desconocen que en el piano Yamaha tiene una sección de pads. Por ejemplo, a partir del 430 más o menos, este Yamaha tiene unos pads y el que yo voy a recomendar, ahí está otro pad por ejemplo. El que yo voy a recomendar es el Warp Pad. Es un pad muy suave y que sirve mucho para los momentos de administración. Cuando yo toco ahí, al ser un pad muy suave casi no se aprecia. Entonces cuando yo quiero que se aprecie más ese pad, me voy a donde dice función. Y de ahí me sale la cantidad de volumen que yo quiero para ese pad. El máximo es de 127, entonces voy a irle subiendo con el botón Yes. Voy a dejarle más o menos en 120 porque quiero que sea alto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora ya suena mucho mejor el pad. Entonces, eso depende de su gusto. Pueden dejarlo menos o pueden ponerlo incluso al máximo si es que desean que el pad sea más alto. Yo en este caso lo voy a dejar en el en volumen 120 para hacer una demostración. Luego sigo aplastando el botón de función para ver qué más puedo agregarle a esta voz. También puedo cambiar de octava el pad, puedo hacer que el pad sea más fino. Ahí el pad se está haciendo más fino, como también puedo hacerlo más grave. Puede ser que a alguien le guste ese sentido más grave, pues en este caso no voy a dejarlo tal y como está. Sigo presionando el botón de función, puedo agregarle algo de chorus, voy a agregarle solamente un poco, no mucho, más o menos esa cantidad. Y luego algo que puedo hacer es escoger un tipo de reverberación. En este caso está esta Reverb Hall. Hay otro tipo de Reverb Hall 3. Ahora no se nota la diferencia porque voy a subirle el volumen luego. Pero voy a dejar como ejemplo que yo escogí esta Reverb Play 2. Y luego si presiono nuevamente el botón de función, ahora me dice cuánto nivel de reverberación quiero. Aquí está 64.
Y si yo subo más el nivel, voy a notar un cambio cuando yo toque el piano, por ejemplo en 100. Pero yo le voy a dejar en un nivel más o menos de 85, porque me gusta ese sonido con reverberación. Y luego el último ajuste que yo hago es el sustain. ¿Qué es lo que hago el sustain? Como no tengo pedal de sustain, yo recomiendo comprar un pedal de sustain. Voy a encenderlo el sustain con el botón que dice Yes. Y algunos puede que desconozcan la función del sustain, pero lo que nos ayuda el sustain es, como dice su palabra, a sostener la nota. Por ejemplo, cuando yo toco la tecla tiene un tiempo más prolongado. Si yo tengo apagado el sustain, al yo tocar la tecla, se pierde rápidamente el sonido. Entonces, al momento que, sobre todo cuando yo voy a tocar música worship o de adoración, como lo quieren llamar, es muy bueno tener encendido el sustain, porque yo puedo fluir sin que quede muchos huecos al cambiar las notas. Bien, esa es toda la configuración que yo hago para yo guardar este sonido, para que cada vez que yo encienda el teclado pueda ir rápido a este sonido sin estar volviendo a configurar nuevamente todo. Lo que voy a hacer es, voy a mantener presionado donde dice registrar en la memoria y voy a registrarle en uno de estos números que tengo acá. Por ejemplo, ahí me dice que mencione el número que quiero guardar. Yo puedo guardar del 1 al 9, cualquiera de estos. En cualquiera de estos números yo puedo guardar este sonido que ahora trabajé. Entonces, yo voy a guardarlo en el número 2, porque en el 1 ya tengo otro. En el 2, y me dice que el 2 está ocupado porque yo guardé otro sonido. Me pone si es que quiero guardarlo, borrar el anterior y sobreescribir ahí. Le voy a poner que sí, y me dice que ya se guardó o se escribió ahí. Entonces, yo apago el piano. Voy a apagar el piano, y cuando yo prenda nuevamente el piano, lo que va a pasar es que mi piano se va a prender nuevamente sin el pad y no tengo la configuración ni la reverberación. Entonces, ¿qué hago? Como yo ya registré, presiono donde dice registro de memoria y ahí me pregunta qué número. Yo me acuerdo que guardé en el número 2, presiono el 2 y ya se carga. Ahí está cargado ya. Ahí está cargado la voz que yo trabajé. Y así puedo trabajar hasta un máximo de 9 voces para guardarlo en la memoria. Ahora vamos a ver cómo quedó este sonido y espero que te guste y sea de tu agrado. Bien amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que este video te haya sido de ayuda, te haya sido útil, y recuerda que si quieres aprender más acerca de estos temas de configuración de piano y tutoriales, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, a darle me gusta y a estar pendiente de las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Bendiciones. Chao.